Pasa sus días sentada en el suelo de las calles de Arequipa, pidiendo limosna o alimento para poder sobrevivir. Cualquiera pensaría que esta mujer de 70 años no tiene ningún familiar que la proteja, pero se equivoca. Aurelia Quispe tiene 4 hijos de 40 a 45 años y lejos de ayudarla, la maltratan obligándola a mendigar. El presidente de la Beneficencia Pública de esta ciudad, Edgardo Calderón, informó que esta mujer puede llegar a recaudar hasta 3.000 soles semanales. Se ha estimado que puede recaudar fácilmente entre 1.200 a 3.000 soles. Por lo tanto, la familia no está dispuesta a perder tan importante ingreso. Si hubiese la necesidad de que la señora quiera ya protegerse, pues ahí está el papel de la beneficencia para albergarla en Jesús, con todas las comodidades del caso. Este es el primer caso de explotación familiar que fue presentado por la Beneficencia Pública de Arequipa, donde 4 hermanos, identificados como Carmen Rosa y Raúl Quispe Quispe, Hilda Huanca Quispe y Felipe Cahuina Quispe, son investigados por los presuntos delitos de exposición de personas al peligro y contra la vida, el cuerpo y la salud. La Fiscalía ya presentó una notificación a los hijos que viven en el distrito de Alto Selva Alegre, para que dejen de obligar a su madre a mendigar. Caso contrario, podrían recibir hasta 10 años de cárcel por exposición familiar.